Bienvenidos al canal de Sargento Sentencia, nuestro canal de coches. Hoy, para celebrar el 25 aniversario del Seat León, vamos a hablar del prototipo de la segunda generación, que adelantaba la segunda generación. Eh, no es otro que el Seat León prototipo presentado en el Salón de Ginebra en el año 2005. Sus líneas fueron diseñadas por el diseñador Walter da Silva y adelantaba lo que sería el Seat León de segunda generación. Tenía unas longitudes bastante acertadas, con una batalla de 2578 milímetros, con una longitud total de 4324 milímetros en total. Y directamente debemos de decir que, a nivel de aspecto exterior, escondiendo la maneta en la puerta trasera, da una línea muy acertada, pareciendo incluso el vehículo, o pues sea, la idea, un tres puertas. Un carácter bastante deportivo. Por otro lado, vemos que en su parte trasera contaba con el escape central, este prototipo, llantas en 19 pulgadas, tenía faros non direccionables y directamente su color era el rojo eh, rubí, que era un color precioso sobre este modelo. Y acentuaban bastante el carácter deportivo del modelo y daban una línea bastante agresiva por otro lado era 5 milímetros más bajo que el León MK1 del cual era el sustituto y directamente eh, tenía un maletero también bastante voluminoso dando así 329 litros de capacidad directamente eh, derivaba este prototipo de otros Concercar de SEAT como habían sido el Tango o el Salsa eh, sobre todo este último eh, otro aspecto a destacar sobre esta unidad este Concert Car, es que directamente la idea del fabricante era hacer un vehículo que pudiera competir en el segmento C y que fuera uno de los más vendidos. Por eso empleaban la plataforma PQ35, que ya había sido estrenada, por otro lado, por el Audi A3 de la segunda generación o el Golf Mega 5. Eh, directamente mmm, estas llantas de 19 pulgadas con neumático 265 pues, hacía que el coche o el vehículo tuviera un aspecto bastante bastante eh, llamativo cuanto menos. Vemos también por otro lado eh, las rejillas inferiores en forma de abeja que tanto han caracterizado a la marca en los últimos años, eh, los retrovisores con las carcasas en color negro que también han sido sobre variantes deportivas en estas últimas unidades y es que se ha, quería poner toda la carne en el asador y es que Bienvenidos al canal de Sargento Sentencia, nuestro canal de coches. Hoy, para celebrar el 25 aniversario del SEAT León, vamos a hablar del prototipo de la segunda generación, que adelantaba la segunda generación. Eh, no es otro que el SEAT León prototipo presentado en el Salón de Ginebra en el año 2005. Sus líneas fueron diseñadas por el diseñador Walter da Silva y adelantaba lo que sería el SEAT León de segunda generación. Tenía unas longitudes bastante acertadas, con una batalla de 2.578 milímetros, con una longitud total de 4.324 milímetros en total. Y directamente debemos de decir que a nivel de aspecto exterior, escondiendo la maneta en la puerta trasera, da una línea muy acertada, pareciendo incluso el vehículo o esa pues idea un tres puertas. Un carácter bastante deportivo. Por otro lado, vemos que en su parte trasera contaba con el escape central, este prototipo, llantas en 19 pulgadas, tenía faros non direccionables y directamente su color era el rojo eh, rubí, que era un color precioso sobre este modelo. Y acentuaban bastante el carácter deportivo del modelo y daban una línea bastante agresiva por otro lado era 5 milímetros más bajo que el León MK1 del cual era el sustituto y directamente eh, tenía un maletero también bastante voluminoso dando así 329 litros de capacidad directamente eh, derivaba este prototipo de otros Concercar de SEAT como habían sido el Tango o el Salsa eh, sobre todo este último eh, otro aspecto a destacar sobre esta unidad este concept car es que directamente la idea del fabricante era hacer un vehículo que pudiera competir en el segmento C y que fuera uno de los más vendidos. Por eso empleaban la plataforma PQ35 que ya había sido estrenada, por otro lado, por el Audi a de la segunda generación o el Golf mega 5 eh, Directamente mmm, estas llantas 19 pulgadas con neumático 265 pues hacía que el coche o el vehículo que hubiera un aspecto bastante bastante eh, llamativo, cuanto menos. Vemos también por otro lado eh, las rejillas inferiores en forma de abeja que tanto han caracterizado a la marca en los últimos años. Eh, los retrovisores con las carcasas en color negro que también han sido sobre las variantes deportivas en estas últimas unidades. Y es que se ha, quería poner toda la carne en el asador y es que quería buscar nuevos mercados con este vehículo tales como fueron pues, China eh, directamente sobre el año 2009 y otros, eh, otros mercados que, como podría ser México, donde estaba directamente expandiéndose en el, en el mercado. Eh, vemos que no tiene el nombre del león en la parte de posterior, solamente tiene la anagrama de SEAT, un dato destacable sobre esta unidad. Eh, y vemos una especie de luz con cámara en la parte posterior que directamente no llegó al modelo de producción. Eh, otro dato más sobre esta este concept car es que tenía aspectos de diseño ya que ya habían sido utilizados en el prototipo del Toledo y en el modelo de producción, así como en el Seat Altea que ya llevaba comercializándose un tiempo. Eh, directamente, como decíamos, era el segmento C por y para ese segmento, un hatchback, y quería triunfar como vehículo en eh, dicho segmento, debido a que sus rivales eran tales como el Ford Focus, el Renault Megane, todos estos habían sido renovados anteriormente, y justo el León le había tocado ser de, los, de las últimas unidades que pues había sido sustituidas, ¿no? El modelo se presentó en Ginebra, como comentábamos anteriormente, y el modelo de producción la idea era sacarlo en el Salón de Barcelona de ese mismo año 2005. El frontal pues, también mejoraba respecto a su antecesor eh, y daba un frontal bastante ancho, con lo cual la estética evolucionaba bastante. Eh, y es lo que te decía, que que era un modelo muy radical, muy radical, y donde sea quería expandirse a nuevos mercados y, como decíamos también, quería eh, pues dar esa nueva línea de diseño, ¿no? Ma que Volkswagen denominaba más eh, Volkswagen, por ejemplo. En, directamente esta, esta versión contaba con un propulsor que veremos más adelante, un 2000 FSI que llaman con turbo. Eh, con una potencia de 200 caballos. Este motor eh, no era otro que el que llevaba el Gol GTI y que directamente acaba, acabaron incorporando estas unidades de León eh, en el acabado FR, así como el Seattle FR. Otro detalle más, a saber esta unidad en concreto, debemos de decir que tenía una pantalla de 6,5 pulgadas, que veremos en fotografías posteriores así como unos asientos tipo bucket, un volante de rango deportivo y contaba con, era una configuración este con car de 2 más 2 con lo cual eh, hacía que pues, tuviéramos en cuenta que el león había evolucionado y que directamente pues había sido un coche diseñado por y para triunfar las ventas de este modelo pues, también posteriormente se vieron eh, bastante bien aceptadas. Tuvo una buena repercusión en el mercado, tanto como en la primera generación. Aunque sí que es verdad que en detalles de calidad pues, no tenía tantos como en la primera generación. O al menos eso veíamos. Su cambio era de doble embrague, de SG. Y contaba con un tono así como liloso en su consola central. Eh, todo